Hello, hello, hello. Good evening. I'm sorry. I'm here. So nice. Thank you for being on time. Just let me connect myself with the other device that I have here. No hay electricidad. La verdad que creo que en muchos lugares, right? Muchos lugares estaban sin electricity. And I guess it was like a I don't know, from all the region, there was a problem. I don't know what it was. Y pensé que no iba a haber nadie aquí. Pensé que todos iban a decir que no tenían luz, pero nice. Nice to see you here. Nice to have you here in the class. So, ¿me escuchan, right? Yes, teacher. Nice. So, thank you for your cameras. And let's wait. Todavía faltan unos cuantos que me imagino vienen en camino. Solamente Katie ha puesto ahí en el grupo que tiene problemas de electricidad. Then the rest, so you're right. Nice. So how are you? How you feel today? It's like the middle of the week, but for us it's almost like Thursday, right? Thursday. Nice. So, Cristelia, what dates today, Cristelia? I am very well. Listen to the question, Cristelia. What day it's today? Oh, sorry. It's Wednesday. Complete the answer. It's Wednesday 18. No, no, no. Today is sujeto, verbo, complemento, right? Today is Wednesday, okay? There you go. Today is Wednesday. Nice. Let's see, Lisbeth, Daniela. What's today's date? Today is Wednesday, May, 4 de la fecha. Ve ahí en rapidito en el phone o lo que sea que esté conectada en la comp. Dame un poco perdidos ahí en la fecha. 18. Ajá. Ajá. Sería 18. Today is Wednesday, May 18. And the year? Okay, the year, right? 2022. Okay, so Reina Edith, the same question. What's a today date? Today is Wednesday, May 8th, 2022. Okay, there you go. So it is 18th or 18th? The first or the second pronunciation. Jaime, it's 18th, Jaime, or it's 18th? 18th. There you go, okay. No olvidemos, eso lo vimos el primer día, right? El primer día de clase dijimos que era con terminación TH, right? TH. Nice. So, bueno, qué bueno que vinieron. La verdad pensé que iban a ver así como que unos dos conectados, ¿verdad? Porque estaban ahí reportando muchas personas con problemas de electricidad, pero qué bueno, creo que ya regresó, quizás en la mayoría de lugares. Aquí nunca se fue, ¿verdad? O sea, yo no tuve ningún problema, pero sí en el otro grupo vi un montón de mensajes que decían que no tenían electricidad. Lo bueno que ustedes sí, ¿verdad? Se lograron conectar.
Algunos ahí no los veo. Jeremías, Edwin, Ernesto está ahí, pero no se mira. Ana Gabriela no está. Bien. Pero no tengo acceso a cámara ahorita. Ah, ok. Gaby, no problem. So, bueno, déjenme pasar la asistencia antes que otra cosa suceda y se me olvide. So, where are you? The list. This is the other group. Okay, here we go. This is your group. Ana Gabriela. I'm here. Thank you. Ana Karina. Ana Karina. No. Brian Edwin. I am here, teacher. Nice. Carlos Alberto. I'm here. Nice. Cristelia. I am here. Edgardo Antonio, thank you. I am here, teacher. Nice. Eduardo Elias. Present, teacher. Nice. Edwin Ernesto. Edwin Ernesto. No. Emerson Alexander, por ahí está. Present. Nice. Fátima Esmeralda. Present, teacher. Nice. Glenda Abigail. Present, teacher. Nice. Isabu. Jaime Oswaldo. Present, teacher. Nice. Jeremías Ezequiel. Present, teacher. Nice. Jessica Janet. Present, teacher. Nice. Jorge Alberto. Present, Jorge. Teacher. Nice. Karen Michelle. Present, teacher. Thank you, Karen. Karen Suleyma. Present. Nice. Lisbeth Daniela. Present. Nice. Marvin Fernando. Present, teacher. Nice. Nancy Carolina. Present, teacher. Nice, Nancy. We missed you yesterday, Nancy. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you, Oscar. Pablo Josué. Pablo. No. Reina Edith. Present. Nice. Ricardo Fabrizio. Present. Okay, perfect. Thank you. So you know that we are going to validate, right, the attendance one more time right at the end. So no problem. Just give me a second right here to share the screen. Okay. Ahí pueden ver ya. So you can see the screen. So look, we are going to continue with the simple past, okay? Eso lo empezamos a mencionar ayer. Simple past, right? Simple past tense. Marvin, tell us, Marvin, which is the auxiliary, the famous auxiliary that we use in the simple past? Which is the auxiliary? The simple past. Mm-hmm. Repeat again, please, teacher. Yeah, I need to know the auxiliary, okay? Which is the auxiliary that we use in the simple past tense. Which is the auxiliary? Did. Did, there you go, did, right? Did, nice. Let's see. Nancy Carolina, Nancy Carolina, listen to the question. Did is the auxiliary, right? Ya está claro que ese es el auxiliar para el pasado, okay? Now, my question is, Nancy Carolina, do we have a different subject for different, do we have a different auxiliary depending on the subject?
or it's just the same auxiliary for all the subjects? Nancy, Carolina, I don't know if you get the question, if you get the idea. No, teacher, sorry. Okay, no, no problem, no problem, Nancy. Le va a ayudar Jessica, que ya me quitó la cámara. Ahí está. Ajá, Jessica. So, did is the auxiliary. Eso ya quedó claro, que el auxiliar did es el para el pasado. So, now my question is, do we have a different auxiliary depending on the subject, or is just one auxiliary for all the subjects? For all the subjects. Perfect, ok. Ayer mencionamos eso. Dijimos que una de las ventajas del did es que no cambia. No importa el sujeto, ok. Sea un él, un ella, un nosotros, un vosotros, un él, un yo. Siempre voy a usar el mismo auxiliar did, ¿verdad? No es como en el presente simple que tenemos dos auxiliares, el do y el does. Que yo digo I do, pero digo she does. ¿Ok? Allí sí cambia, aquí no. ¿Ok? El mismo auxiliar did es para todos los sujetos. ¿Ok? Now, Jorge, Alberto, let's see, did is the positive one, right? So it's the positive auxiliary. Now, Jorge, how it is the negative one? So did in negative, how you will pronounce it? We can say didn't or did not. Perfect. There you go. We can say those two options, right? Didn't con apostrophe or did not sin apostrophe, right? Eso lo mencionamos ayer y le dije que le iba a preguntar ahora. Muy bien. Nice. So hasta ahí vamos bien. Now, look. We have right here something important that I mentioned yesterday. Se los mencioné ayer y lo vamos a volver a mencionar ahora. Para yo poder hablar, y lo vamos a decir así, sorry que meto español y English, right? But we have to be clear on this, okay? Si yo quiero hablar en pasado, yo tengo que aprenderme los verbos en pasado. Si usted no se puede los verbos en pasado, no va a poder hablar en pasado. Aunque tenga el auxiliar, did, pero no es siempre que yo voy a usar el auxiliar, did. Yo tengo que aprenderme los verbos. Y hay dos tipos de verbos. ¿Quién se acuerda cuáles son los two types of verbs that we have? Irregular and irregular verbs. There you go. Regular bursts and irregular bursts. So look, what we have right here says simple past statements with regular bursts. Los regular bursts son más fáciles que los irregular bursts. Bueno, yo lo veo así. Lo veo así porque son menos. Los regular bursts son menos. Los irregular verbs, híjole, es una lista interminable. Les voy a compartir unas imágenes y una lista por ahí de 400 verbos irregulares, ¿verdad? Que se aprenda 100 usted en este módulo, suficiente de los 400, ¿ok? So, aquí el problema del simple past. Este es el problema del simple past. ¡Ey, qué chivo! Dice usted, todo es did. No hay que andarse cambiando para si es un él, un ella, una tercera persona. Qué chivo, sí. Pero lo peludo o lo complicado de esto es que si usted no se puede los verbos, ya la regó. Porque no va a poder hablar en pasado. Y usted tiene que saber si el verbo es regular o si es irregular. Porque si el verbo es regular, hay una fórmula para hacer el verbo en pasado que ya se la voy a mostrar. Pero si el verbo es irregular, el verbo cambia totalmente. Y yo me lo tengo que aprender. Esto es, los verbos irregulares son como las tablas de multiplicar. ¿Alguna vez usted pasó por la escuela y el maestro le decía, apréndase las tablas?
Y usted ahí andaba, ¿verdad? Según aprendiendo, o sea, 3 por 1, 3, 3 por 12, 3 por 3, 9, 3. Pero se las preguntaban en salteadas, como dicen, y ahí se acababa todo, ¿right? En orden, las aprendemos, pero ya así salteadas 9 por 4, ya el hámster se queda paralizado, ¿right? So, lo mismo, algo así viene siendo con los irregular verbs. Ahí les voy a mandar la listita. Y son un montón. Y si usted no los estudia, no se los va a aprender. O sea, lastimosamente no hay un secreto mágico. Para los regulares, sí, hay una fórmula que eso me ayuda a saber cómo yo voy a pronunciar ese verbo en pasado, haciendo uso de las fórmulas o las reglas gramaticales que hay. Pero no se asuste, no se preocupe que es un proceso, ¿ok? Es un proceso de aprendizaje. Bien, so look what we have right here. Permítame. ¿Qué? Okay, so look, we have the simple past tense, regular verbs. Aquí tenemos los dos ejemplos. Look, it says, I studied on Sunday. So yo estudié pasado, ¿verdad? El domingo. Positivo. Si yo quiero decir que yo no estudié, so ahí sería con el auxiliar. I didn't study on Saturday. Or Sunday, no sé qué día es, Saturday. Okay. Then it says, el verbo iría en su base. There you go. There you go. Yes. Okay. La misma regla aplica que en el presente simple. Si yo tengo el auxiliar do o does, el verbo no cambia. Pero si no hay auxiliar, en el presente simple, el verbo a algunos se le agrega S, a otros yes, a otros I yes. Lo mismo acá, en el simple past, right? If you have an auxiliary, did, en este caso, or didn't, so the verb will be in the base form, okay? But if you don't have an auxiliary, you have to change the verb into the past tense, okay? Fatima, go ahead. Teachers, aquí, digamos que en el caso de los irregular verbs, ¿cómo sería cuando es lo mismo en positivo que en negativo? Sí, o sea, el verbo va a ser el mismo, ahí el va a depender. Verbo va a ser el mismo. Sí, pero en el pasado, aunque ¿ok? Sea, por ajá, ejemplo, yo quiero decir, ella durmió ayer, un ejemplo, el verbo sleep. Yo sé que sleep es dormir, pero sleep es en presente. Pero yo no quiero decir que ella duerme ayer. Yo quiero decir que ella durmió. ¿Ok? ¿Quién sabe el pasado del verbo sleep? Slept. There you go. Slept. Entonces yo voy a decir, Fátima, she slept yesterday. Pero yo la quiero en negativo. Ella no durmió ayer. Ahí va el auxiliar y el verbo no cambia. She didn't sleep yesterday. Ok. Ya vamos a llegar a los irregulares. Ok. Look, right here says, she stayed at home or she stayed home. She didn't stay out. Ok. Ella se quedó en casa. Ella no salió. Ok. We shop for groceries. We didn't shop for groceries, ¿ok? Nosotros hicimos las compras de la despensa
o nosotros no hicimos la compra. No compramos ropa en este caso, for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. ¿Ok? Ellos hicieron ejercicio el sábado. Ellos no hicieron ejercicio el domingo. ¿Ok? Y ahí nos pone el did, right? El didn't or did not. ¿Ok? Con apóstrofe o sin apóstrofe, right? Also, we have some examples there. Ahí están los verbos, miren. Regulares estos, regulares. Miren, al verbo watch, el pasado sería watched. La pronunciación cambia, ¿ok? Muy diferente. Miren, exercise, present, exercised. That would be past. Study, verbo estudiar, study, studied. That would be past. Stay, state, and shop, and shopped. Okay, so it is a different pronunciation. Now, let me stop sharing right here. Y voy a compartir unas imágenes. Se las voy a mandar al grupo de WhatsApp también. Las tengo acá, pero igual si les sirve anotarlo, anótelo. A veces le funciona a uno como que anotar, al menos a mí. Si yo anoto algo, se me queda más fácil que solo lo vea. Pero allá usted, ¿verdad? Se lo voy a... Ahorita mismo se las voy a enviar. Les voy a enviar, permítanme. ¿Quién ha escrito aquí? Deje ver a dónde está. Aquí han compartido otras imágenes que yo no había puesto. Deje ver a dónde está el grupo. Aquí. Bien, ahí le van a llegar al WhatsApp. El que lo pueda ver, el que no esté usando el teléfono, vean ahí lo que está aquí. Por si usted dice, ay, es que yo no quiero escribir, no lo escriba. Pero para mí que haga la anotación respectiva, right? Porque look, what we have right here is the famous formula, okay? La fórmula para que usted use el pasado simple, okay? So we have the verb to be. What is the meaning of the verb to be? Eso lo vio allá en el módulo 1. ¿Qué significa el verbo to be en presente? Cero estar. Ok, muy bien. Cero estar. Eso es con lo que usted empezó allá en el módulo 1. Ok, en este caso, el to be en pasado sería fui, estuve. Fui, estuve. Pasado. Ok, yo fui. Yo estuve. Was, where. Ok. El verbo to be lo puedo ocupar también para expresar una oración en pasado. Yo quiero decir, yo fui buen estudiante. I was a good student. Yo estuve. ¿Qué? Yo estuve hablando, qué sé yo, I was talking, ok, aunque ese ya viene con el pasado continuo, porque le meto el ing, pero was and where va a depender del sujeto. Yo digo I was, ok, va a depender del sujeto, they were, ok. Veamos acá, como en todo tiempo gramatical, I say that we have positive, negatives, and questions, right? So usted siempre va a necesitar oraciones positivas, negativas, y hacer la misma pregunta, ¿ok? Look at the formula. Aquí está la fórmula, mire, para que usted formule sus propias oraciones. Si usted quiere con el verbo to be una oración positive en pasado, usted va a decir, like right here in the example says, they were friends. Ellos fueron amigos, ¿ok? They were friends, ¿ok? Ellos fueron amigos, ¿ok? So that would be a positive sentence. But also we can do negative sentences, ¿ok? Simple past negatives with the verb be. And that would be an example. They weren't or they were not friends. Ellos
no fueron amigos, right? They weren't friends, okay? So also we can do questions, right? So we can do questions right here with the same to be. We can have right here, they, esto está malo, esto acá no sé, aquí esto está incorrecto, porque lo primero va el to be, right? En este caso el be, que sería were they friends, y el signo de pregunta, right? Pregunta ahí, were they friends, se le cambia el orden. Eso ya usted lo sabe del presente, del verbo to be en el presente simple. Ok, so vamos a ver si captamos. Ahorita solo estamos acá en el to be. No me he pasado a los verbos, solamente estoy acá en el verbo to be en pasado, que ya entendimos que el verbo to be es was and were. Ok, so vamos a ver si captamos. Karen Suleyma, give me an example, please. A positive sentence with the to be in past. You can choose any subject, ahí cualquier sujeto. Like this one. Esta fórmula va a seguir usted. Sería, quiero ver. I was exercise. Pero ya ahí sería el verbo to be, recuérdese que ya es un, una acción, ok. I was happy, yo estaba feliz. I was tired, yo estaba cansada, ok. So ahí cuando usted me pone exercise, ya ese es otro verbo. Oh, thank you. Ok, ahí está, una oración positiva. I was happy, I was tired, I was hungry. Tenía hambre, right? So, vamos a ver, Glenda Abigail. Now, negative. Give me an example with the to be in past, but a negative sentence. I was not at university. I was not at the university. Dijimos que cuando voy a decir un lugar, la preposición que voy a usar es at, right? I was not, or I wasn't at the university. Yo no estuve en la universidad. Okay, nice. Eduardo Elias, now give me an example with to be as a question right here. Una que lleve que sea pregunta. Was you play football? For you, that would be where? No, was you. But was you? No, that would be where you. Oh. Okay, where you. ¿Cuál fue la, el complemento que dio, perdón? Play football. I'm sorry. Play football. No, casi no le escucho, Eduardo. Sorry. Where you play football? No sé si alguien logra escuchar un poquito más. Yo no escucho bien qué es lo que dice del complemento. Solo entiendo where you at home. No sé si eso es lo que dice. Were you at home? It's okay, okay. ¿Estuviste en la casa? Were you at home? That's a question, okay. So, esas son con el verbo to be, okay. Con el verbo to be en pasado, pero haciendo uso del verbo to be. Que el verbo to be, que nosotros conocemos, el famoso is, am, y are, en el pasado es was and were, okay. Was and were. So, let's move on. Movámonos a los verbs, okay? So, just give me one moment right here. Okay,
So let's see the birds right here. So the same story, ahí les estoy poniendo la fórmula. Mire, para una oración con verbos en pasado, en positivo, usted necesita el verbo, I'm sorry, el sujeto más el verbo en pasado más el complemento, obviamente, right? Mire, she worked yesterday. Ella trabajó ayer, ok? She worked yesterday. That would be a positive sentence. Now, for a negative sentence, we have the subject plus did, que ya dijimos que es el auxiliar para el pasado, plus not, porque es negativo, plus the verb in the based form. Mire, que le quede grabadito esto en la mente y en el corazón. Si yo tengo un auxiliar, el verbo no cambia. El verbo se mantiene en su forma base. La misma regla que aplica en el presente simple. Allá en el módulo pasado le dijeron que cuando usted tiene el auxiliar do or does, el verbo no le quita ni le pone nada. El verbo queda tal cual es. Lo mismo acá en el simple past, right? If you have an auxiliary, so you don't really need to change the verb. So the verb will be in the based form, la forma base. Carlos, go ahead. Yeah. Teacher, one question. Mm-hmm. I don't remember when I used the was and were. I don't remember this. Okay, Carlos, no problem. So was and were, Carlos, that would be the past tense for the to be. Okay, este es el verbo to be, pero en pasado. El verbo to be en presente, dijimos que era yo soy, yo estoy. Presente. Este, el was y el were, es yo fui, yo estuve. Ok, si usted me quiere decir, mire, fíjese que yo estuve en la escuela ayer. I was at the school yesterday. Pero usted me dice, mire, yo estoy ahorita en la escuela. I am at school right now. O sea, este es el verbo to be, Carlos. Este es el verbo to be, pero en pasado. Ok, okay. Lo que no recuerdo, teacher, es yo tenía entendido, o si no mal recuerdo, era que el were, creo, era el que íbamos a utilizar con terceras personas. Y el was era cuando utilizábamos el I, ¿verdad? Uh-huh. En el caso del were, yo me descoloqué en el ejemplo que dio la compañera, en el cual decía, utilizaba you. Pues yo recordaba que el he, she, it era el que utilizábamos con were. O no sé si me equivocaré en eso. Y en el was se utilizaban los otros los demás sujetos. Uh-huh. Ya les voy a, creo que más adelante viene una imagen donde está ese diagrama, así para que lo tengan igual que con el verb to be en presente. En el caso de pasado, tengo entendido que el was lo ocuparíamos con las terceras personas y le agregaríamos el I. I was, she was, it was, y los demás ocuparíamos con were. Uh-huh. Ahí están las terceras personas. Ya les voy a compartir ahí después de esto, creo que viene esa imagen, donde están los sujetos. Así como usted se aprendió el del verbo to be, que dice I am, he is, she is, así se tiene que aprender el was y el were. Ok, so ahí estamos. Pero queda claro, Carlos Alberto, que este es el verbo to be en pasado, ¿verdad? Nice. So, estaba en la negativa de los verbos, ¿ok? So, dijimos, she didn't work yesterday. Miren ahí, el verbo no cambia. Miren, ¿por qué no cambia? Porque ahí está un auxiliar. Cada vez que yo tengo un auxiliar, no le pongo pasado al verbo. Miren, en la positiva, sí, no dice work, dice work, pasado. Pero acá es work, normal, porque tengo el auxiliar. Now, let's see the question. It says that the structure or the formula is did plus the subject plus the verb in the base form as well plus the question mark. Lo mismo, ahí hay un auxiliar al inicio de cada pregunta y did va a ser para todos los sujetos porque ya dijimos que no cambia. Entonces, en este caso, el verbo no va a cambiar, ¿ok? Vea el ejemplo, did she work?
yesterday? ¿Trabajó ayer ella? Ok. Karen. ¿Cuándo podemos saber si se debe de poner el auxiliar? Si se debe. Ah, Karen. El auxiliar. El auxiliar lo va a poner cuando sea negativa. Ok. Cuando sea negativa y cuando sea pregunta. En el simple past, ok. En el pasado simple. Cuando sea pregunta, para dar inicio a la pregunta, va a ir siempre el did para todos los sujetos. Y cuando sea negativa, porque usted necesita el auxiliar. Thank you, teacher. Eso habría que practicar. Ahí tenemos un par de oraciones en el manual que tendríamos que resolver. Ok. Vamos a ver si logramos armar una oración. Edgar, Antonio, give me an example with the verb right here, burst, a positive sentence, okay? Give me an example, a positive one right here, in past, right? I wanted more water. Okay, I want, past, right? I want more water. Okay, yeah, nice. Okay. Yo quería, right? Yo quería. En this case, yo pronuncié wanted por la T, cambio. Por la regla de que la T cambia. Exacto, la pronunciación, pero no es tanto así que el T al lienzo. Ahí vamos a ver, hay una fórmula también para eso. Eso es lo complicado quizás de los regular burst, no es hacerlo pasado, sino la pronunciación que le voy a agregar, el sonido, si es ED, D o T, ok, pero eso lo vamos a ver después. Bien, nice, Edgardo, vamos a ver, le vamos a pedir a, vamos a ver, Marvin. Marvin, give me an example, a negative, right here, negative. Sentence in past, right? For example, I didn't stay yesterday. Casi no le escuché el verbo, como me dijo, I didn't. I didn't quiere decir estudiar. Pero no sé cómo pronunciarlo con la ED. Ah, pero Marvin, ¿me está diciendo un auxiliar, sí o no? Ah, cierto, sorry. Ah, ok, sorry. I didn't study yesterday. Perfect, there you go, ahí va bien. Como me está poniendo un auxiliar, el verbo no le va a poner ni lo va a pronunciar de otra manera. El verbo dice ahí, base form. I didn't study yesterday. Nice. Vamos a ver, Karen Molina, ayúdenos usted con la pregunta. Did you cook dinner? Okay, perfect. Did you cook dinner yesterday? Okay. Recordémonos siempre en incluir una expresión en pasado, ¿verdad? Así como en el presente decimos right now, at this moment, today. So, igual en el presente simple, en el simple past, right? Yo tengo que decir yesterday, last year, last month, last weekend, last week, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, hace una hora. O sea, esto es pasado, ¿ok? Algo que ya pasó. Sorry. So nice. Let's see what else we have right here. I have another picture as well. Esto ya se los compartí. Ahí hay otras oraciones
¿verdad? Para que usted vea más ejemplos. Affirmative, negative questions, ¿ok? But what we want to see is this, spelling rules. Esto es solo para los regular verbs. No hemos llegado a los irregulares. La lista de verbos que mandé, si alguien ya lo vio, ahí hay irregular, esos son irregular verbs. Pero esta regla que está viendo usted acá, spelling rules, esta es solo para los regular verbs, ¿ok? Los regular verbs son los verbos que son menos y que al momento de hacerlos en pasado, yo tengo que seguir esta regla. Me voy a tratar de explicar así medio English Spanish. Y aquí hay que aprenderse esta regla, así como se aprendió a las terceras personas en el presente simple. No sé si le explicaron eso, que a algunos solo se les cambia la última, solo se les agrega S o ES o IES. Esa es la regla de los verbos allá en el presente simple. Esta es la regla de los verbos en el pasado simple. And it says that if the verb is an infinitive verb, so la mayoría de verbos, no todos, pero la mayoría de verbos usted le va a agregar ed, o si el verbo ya termina en una vowel e, solo le voy a agregar la d. Vea el ejemplo acá, visit, el verbo termina en t, right? So in Spanish, yo le voy a agregar ed y ya lo hago pasado. Yo digo yo visité, I visited Rome, I visited US, right? Yo visité. Look at the other example, it's love, okay? El verbo amar. Este ya termina en E, no le voy a agregar otra E, solo le voy a agregar la D y ya lo hago pasado, okay? Then the other rule says that if the verb ends in a vowel, ¿qué es una vowel? Vocal. Una vocal, ok. Si el verbo termina en una vocal más una Y, I'm going to add the ED. Mire, termina en una vocal más una Y, yo solo le voy a agregar al verbo la ED y ya lo hago pasado. Enjoy, presente. Enjoyed, that would be past. Ok. Vamos a la otra regla. Consonant plus Y, el verbo termina en una consonante más una Y, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la Y por una I latina más el ED. Study, mire, el verbo termina en una Y, consonante Y. ¿Qué voy a hacer? Elimino la Y y la convierto en una I latina plus ed, study, studied, okay? So that will be the past, okay? Let's move on with the other one. It says one syllable verb, one vowel plus one consonant. You have to double the consonant plus the ed. ¿Qué dice ahí? Los verbos de una sílaba, es decir, los verbos que son cortitos en la pronunciación, como el ejemplo stop. Es solo una sílaba, ¿ok? Stop es un verbo chiquito de una sílaba, pero termina con una vowel más una consonante. Una vocal más una consonante. ¿Qué voy a hacer? Voy a duplicarle la última consonante y le voy a agregar la ed. Stop, stopped, right? So le agrego ahí la última consonante, la duplico y le agrego el ed. Y ahí está otro ejemplo, bat, battled. Okay. So, Jessica, go ahead. I have a question, teacher. Mm-hmm. En el caso de que mencionó de study, al final como que pronuncia como que fuera una T. Por ejemplo, studied, como que mm-hmm. finaliza, en vez de finalizar como pronunciando la D, pronuncia como una T, ¿verdad? There you go. Mm-hmm. Esto es otra regla que me voy a poner después, la pronunciación, y yo creo que ahí lo tienen ustedes en la plataforma, si no estoy mal, creo que hay hasta un ejercicio de eso, donde se tiene que ver a dónde, pero no es por la letra, sino es el sonido
de la palabra. Y creo que tienen ustedes un ejercicio de acerca de los sounds, ¿ok? Pero yeah, Jessica, you're right. The pronunciation is different, right? So, veamos la última. It says two syllable with stress on second syllable and ending with a single consonant. You have to double the consonant plus ed. Estos son los verbos que tienen dos sílabas o el stress. ¿Qué es el stress? La mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz. No es que el verbo está estresado. Es que ahí lleva la mayor fuerza de voz. Como en español, las palabras agudas y todo eso que dicen en español. El acento, que le ponen la colita ahí, el tilde. ¿Ok? Nosotros no tenemos tilde, gracias a Dios. Pero si hay entonación, mayor fuerza de voz, right? So, entonces los verbos que son de dos sílabas o que el estrés, la entonación, la llevan en la segunda sílaba y que terminan con una consonante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la última consonante más el ed. Y ahí está el ejemplo. Permit. Mire, la entonación lleva meet. Permit. Permitted. Right? So, commit. Committed. So, duplico la última consonante y agrego ed. Bien. Esta es la regla de los regular verbs. Ok, los regular verbs. Falta que ver la pronunciación de los regular verbs, pero eso lo vamos a ver mañana. No quiero que me vaya a preocupar mucho. Ok, so, pero esto hay que aprenderlo. Esto hay que acordarse. Hey, este termina en una vocal y una Y. Dijeron que cuando terminaba en una vocal y una Y, solo se le agrega ID al verbo y ya está en pasado. O sea, usted tiene que acordarse de esas reglas, ¿ok? Con el paso del tiempo, obviamente usando los verbos y hablando, a usted se le va a quedar, pero si usted no lo practica, obviamente va a estar difícil, ¿verdad? Acá en las imágenes que les mandé está esta última tablita. Aquí hay 101, como los 101 dálmatas. Aquí le mando 101 verbos. Les puse esta imagen porque mire, ahí está nada más el presente simple, lo que usted ya se puede, más el pasado. O sea, solo está el verbo y el pasado, que es el tiempo gramatical que estamos viendo. Mire, con estos 100 que usted se aprenda, ya es bastante. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes revisan la lista en el PDF, son 400. Son 400 verbos. Es mentira que usted me va a decir, ay, yo los 400 me voy a aprender. No, apréndase 3 en 3. Y en esa lista del PDF está bien completa. Yo le aconsejo que no se aprenda solo el presente y el pasado. Usted tiene que aprenderse el presente, el pasado y el participio. ¿Por qué? Porque después el siguiente módulo usted va a empezar a ver el present perfect, otro tiempo gramatical. Y lo mismo que en este simple past, if you don't know the past participle of the verbs, so you won't be able to talk in present or past perfect. El pasado o presente perfecto. Usted necesita el participio del verbo. Go ahead, Gaby. En esta lista que nos mandó de los 101, hay dos, por lo menos, más o menos lo que saltaron a mi vista, de verbos que en presente y pasado están igual, como hit y let. Uh-huh. Sí, así es. Y la pronunciación prácticamente viene siendo la misma. O sea, ese verbo digamos que está fácil. Hay varios. Aquí quiero ver. Teacher. Hit. No, pero este hit es sit. Pero hay varios así. Bet, right? So la pronunciación va a variar un poquito. Va a variar un poquito. Por ejemplo, está el verbo room, ran, right? Room, ran, room. Traten de aprendérselo los tres. Yo siempre que digo un verbo, yo digo los tres, porque yo así me los he aprendido. Usted se aprende solo estos dos, le va a costar más aprenderse después el participio.
mejor anote los tres, presente, past and participle, para que cuando llegue allá al presente perfecto no llegue así como que en la luna, sino más bien ya usted sepa por lo menos algunos verbos en el pasado participio. Bien, questions, I don't know, let me stop right here. Este, también tenía la misma pregunta que hizo Ana sobre eso, porque yo más o menos ya había estudiado algunos verbos en pasado, ¿verdad? Y al menos en leer, que es read, el pasado se escribe de igual forma, pero la pronunciación es como diferente. Más el color rojo. Ajá. There you go. Read, read, wrote. Muy diferente la pronunciación. Entonces, ¿era lo mismo si cambiaba o en cuáles sabíamos si iba a ser exactamente la misma pronunciación que en presente simple? Exacto. Es que aquí es que hay que memorizarlos. Aquí lamentablemente no hay una fórmula en los irregulares. En los regulares acabamos de ver que, que si termina en vocal y griega, le voy a poner ID, ya lo identifico. Si me pongo la regla, veo la lista, veo el verbo, cómo termina y así veo que le agrego para hacerlo pasado. Pero los irregulares no. No hay una regla porque todos pueden ser diferentes. La pronunciación en algunos es igual, suena casi igual, pero no en todos. En algunos se escribe igual y no se pronuncia igual. O sea, aquí la lista de los irregulares o se los aprende o se los aprende. Así, así de fácil. Carlos, go ahead. Entonces, teacher, significa que a la hora de que nosotros hagamos una oración y utilicemos uno de los de cualquiera de los tipos de verbos, ya sea regular o irregular, la única manera de saber qué tipo de verbo es, nada más es por deducción, aprendiéndoselo. O sea, no hay una manera de verla. O sea, de saber este es regular, este es irregular, solamente por medio de la memoria. El uso, correcto. Yo cuando empecé, yo decía, ¿y este será regular o irregular? Y a mí va a ver a la lista. Ah, es regular. Ya uno dice, work es regular. ¿Ok? Ya uno se lo aprende, puede de usarlo, pero si usted no los usa, obviamente va a estar difícil estar adivinando, ¿verdad? Porque hay que aprenderse los verbos. Hay que aprenderse los verbos, así como los niños. Cuando los niños empiezan a hablar, ellos no hacen las conjugaciones, ellos a todos le dicen el mismo verbo. Pero ya cuando uno va aprendiendo que hay tiempos gramaticales, ya uno dice, yo comí ayer, ¿verdad? No dice, yo como ayer. No, ¿verdad? O sea, ya uno ya lo analiza en español y dice uno, no está correcto. ¿Ok? So, ahí les dejo, como les digo, una listita de 400 verbos. No se los aprenda los 400 porque es mentira. ¿Sabe qué les recomiendo? Porque lastimosamente no le puedo dar como una píldora mágica, ya se la va a aprender. Saque de los 400 que están ahí, si usted ve la lista, van ordenados alfabéticamente de la A a la Z. Saque 3 por cada letra, 3 con la letra A, 3 con la letra B, 3 con la letra C, pero de verdad hágalo, saque la lista, anótelo usted y no anote, ahí está tercera persona, está el gerund, el meaning, todo eso, usted solo saque las tres cosas que usted necesita, el base form, el past tense y el past participle. Anótelo, anote ahí en un cuaderno, en una página y ande la lista. Ahí en la hora de almuerzo que usted está comiendo, póngase a ver la lista y ahí esté, ahí está uno, como con las tablas, como le digo, 3x1, 3x2, 3x3. Así va a estar usted ahí con los verbos. Usted va a estar fly, flew, flow, forget, forgot, forgotten. Ahí va a estar usted get, got, get. Y así. Tiene que estudiarlos, o sea, tiene que repetir los verbos para que usted se los aprenda. So. Bien, so, well, time is over. Mañana vamos a ver los ejercicios que tenemos en el manual porque hay que hacerlos, ¿verdad?
Y igual en la plataforma ustedes tienen un montón de ejercicios de esto de los verbos, ¿ok? So, let me stop sharing right here. And I have to validate the attendance. Solamente voy a mencionar acá las almas que no tienen asistencia para validar. Dios mío. Me acuerdan que mañana les voy a mencionar los porcentajes que tienen. Ana Karina. Present. Thank you, Ana Karina. Edwin Ernesto. Me pareció que entró Edwin. Edwin Ernesto. Me pareció ver que entró y salió. Pablo Josué. Pablo Josué, no. Bien, no está. Then the rest. So, todos tenemos ahí la asistencia. Well, so that will be all. So, as I told you, please study the verb. Empieza desde ahora. Saque una lista. Yo no le estoy diciendo aprendase los 400. Con uno al día que se vaya aprendiendo, pero así los tres, el presente, el pasado y el participio, ya con eso es ganancia. ¿Y Sabo? Teacher, tengo tengo asistencia. Sí, asistencia. Sí. Ah, okay. es que vi que no me contestó, pero yo ya la había visto que estaba ahí. Sí, le puse. Gracias, sí. Ok, no problem. So, lo veo algo triste. No se preocupe, hombre. Para todo hay solución. La cuestión es estudiarlos. Lo veo así como, ay, tantos verbos que nos ha dado. No es que se va a aprender los 400, pero empiece, saque su listita. Cuando vaya ahí en el bus, en vez de ir escuchando ese perreo intenso, vaya leyendo la lista de verbos. Y así se los va a ir aprendiendo. O sea, en vez de ¿qué? Ver una su serie. Yo no digo que no va a ver una serie de Netflix, pero ya no vea un capítulo entero. Vea, no sé, 30 minutos y 5 minutos de leer los verbos y leerlos y leerlos. Y así es como usted va a ir aprendiéndoselos. Porque no hay una fórmula mágica, así como que ¡tarán, abracadabra! Teacher presente, lo siento que se me desconecta cada rato. Sí, no se preocupe, Edwin. Gracias. Yo vi que entró, salió, gracias, y teacher. Así lo he visto, pero sí le puse su asistencia. Gracias. Bien, igual Edgardo, no se preocupe. Exacto, ahí está. Miren, ahí en el grupo ustedes compartan. Si ustedes encuentran una lista más fácil, miren compañeros, aquí encontré estos 10, aprendámonos estos 10 primero y después seguimos con los otros 400 que mandó la maestra, con mucho, ¿verdad? O sea, ya como usted pueda, la cosa es hacerlo, ¿verdad? Hacer algo. Puedo compartir, yo tengo dos listas que a mí me compartieron, no sé si las puedo compartir, que son menos y los más como usados. Ok, los más comunes, ahí mándelos, todo lo que sea para nuestro beneficio es bienvenido. Okay. So, well, that time is over. Thank you for being today here in the class. I hope to see you tomorrow. And we have class tomorrow, right? No se les olvide. So, thank you. Good night. Bye-bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher.